empezar por esta mochila, de artesanía, que es la última adquisición, volviendo, preparando para el verano, en la que tiene muy buena pinta, incluso para invierno tiene sus nuestros padres, ¿eh? Bueno, los abuelos de nuestros padres, o a ver, te va a comer también, soy lesgrín, o las latas de comida científica que vendas, lata de comida de perros, de Cáritas o lo que sea, y yo paso, ¿sabes? Os voy a ir enseñando unas herramientas que pueden interesar para el mundo rural o de guerrillero en las montañas, de miliciano, pero lejos, ¿sabes? De la sociedad. En fin, vamos a empezar por aquí. Tenemos tres tipos de filo. ¿Vale? Bueno, hay uno que no sé muy bien cómo se llama, pero los otros dos los tengo dominados. Empezaremos por estos dos. Tenemos de la casa Joker, la avispa, que ya lo conocéis de capítulos anteriores. 8 centímetros de hoja, acero sambic o como se diga, pero es un cuchillo comedido, ¿vale? Y el filo es Scandi y pega unos bocados a la madera que alucinas. Pros y contras, pues hombre, el filo para tallar va de puta madre, pero para hacer el bestiano, es un filo pues que hay que llevar cuidado para hacer cosas finas, pero las hace muy bien y se afila muy bien también, y fácil de afilar, corta mucho para hacer tallas en madera seca, va alucinante, espectacular. Claro, como quieras partir troncos por la mitad con esto, poderse se puede, pero no sé lo que te va a durar el cuchillo, ¿sabes? Y luego vi que la casa Miguel Nieto, que es por la que yo he apostado mayoritariamente, lo había sacado uno parecido, Scandi pequeñito de 8 centímetros de hoja, que es este, que no sé si es el Nieto Sioux Nesmu, o no sé qué coño, una de cuero preciosa, cuchillo pues del mismo palo que el otro, pero de la casa de Miguel Nieto, con un toque Apache, así guapo, ¿sabes? Nesmu Mini, y esto tiene un agarre que lo flipas. Luego tiene esto, que a mí me da atrás al pairo, pero en fin, si te quieres hacer una lanza para pescar anguilas, pues te la haces, ¿sabes? O para recolectar algo. Pero me mola la más barato que el Scandi, o sea que es más barato que el Joker, pero como se nota la calidad Miguel Nieto, chavales. Luego tenemos este, que es Miguel Nieto EDC, una pasada que flipas. Hay alguna review de un chaval, hay una review en YouTube de un chaval con este cuchillo petando troncos de olivera, de naranjo, no me acuerdo de qué más, y dice, me lo compro. Eso de ver al chaval, dice, me lo compro. Acero bole, 3 milímetros de hoja, como estos dos, 3 milímetros, y afilado como nada, vamos, una hoja comedida, creo que son 8 centímetros también, 9-8 centímetros, mango G10, está guapísimo, tío, o sea, es perfecto. El filo era un filo vaciado plano, igual que este, que es vaciado plano pero ya 10 centímetros de hoja
y 4 milímetros de, o 4 milímetros con algo de profundidad. Este es el más pro que tengo, más cómodo, el más grande, el más gordo. Este es el que te llevarías. Este te vale para machetear. Te vale para pelar, para partir troncos. Te vale para todo. Esto es todo terreno. Me digas que no está guapo, chaval. Y esto es para de cordón fiador, para que no para que si lo, esto no tires ya, ¿eh? Luego tienes para ponértelo modo machete y ya le metes ahí, ¿sabes? Y luego tenemos este, que es más módico, pero queda igual, nano. Hasta las navajitas de 20 pavos parecen una mala... Vamos, que son una preciosidad y funcionales, ¿sabes? Y afilado como... Vamos. Pero este ya es el nieto Viking. Mango especial para agarrarlo si hace falta mojado y que no se escurra. Está muy guapo, pero este, en vez de tener el vaciado plano, lo tiene más pues vikingo, o sea, es afilado, vaciado vikingo. Y este acero es el mismo que los Scandi, y ya te digo, este es 4 milímetros también. Este es un poco menos grueso que este, pero sin el vaciado plano. Este tiene muy buena pinta, la verdad. Si no tienes mucha pasta, pídate uno de estos y ves practicando, ¿sabes? Con hierro y aguja. Como corta el viento, ¿eh? Pues eso es lo que vendría siendo los filos que tengo, artesano. Luego aquí os voy a enseñar el kit de cinturón que tengo, de filo, para no tener que llevar un cuchillito. Pues te vas de excursión, pues te llevas esto, te vas de paseo con la navaja, pero la navaja de Miguel Nieto, ¿sabes? Bueno, os voy a enseñar primero un poco de qué va esto. Aquí tendríamos un de esto principal. Tengo limpia gafas, una especie de bolsita de funda, un embudo para la petaca, un teléfono 2G de puta madre para la nueva modernidad davistoquiana.
todo de puta madre. Con Ericsson pequeñito, finito, robusto. Y que cabe ahí. Pasarías en la montaña ahí apagado, cargadito. Tengo otra batería extra por si acaso, lo haya apagado. Apagado, mierda, que se me enciende. Ah, no. Sí, sí que se enciende. Apágate, cabrón. Bueno, eso. Teléfono. Ahora lo apagaré. Ahora cuando eso lo apago. Bueno, no, que se me olvidará. Bueno, haremos aquí un pequeño corte. Bueno, seguimos para aquí, chavales. También llevo aquí una... ¡Mierda! Una pinza para garrapatas. Especial. Están bien porque le metes la cabeza ahí y haces un poco de... girando y con palanca y sale... muy bien. Por lo menos el perro lo agradece, ¿sabes? Luego tenemos aquí los filos, una cosa variada, y tenemos un pedernal, un mechero, un flu-flu de colonia de Calvin Klein, porque yo he visto mi Tucci y soy vanidoso por si acaso vas a la civilización después de salir de una prueba. Luego un corta uñas de estos... robusto, que casi me vale para cortar uñas o para cortar alicate, o sea, alambre. Una pinza de electrónica finita por si hay que sacar, además curva, por si hay que sacar espinas de las jodidas de sacar, con esto lo sacas sí o sí, o si no es que no tienes el día. Luego tenemos la piedra de afilar, Fangliven de esta, como se diga, pero dicen que se come los cuchillos, pero bueno, pequeñita, pues si tienes que hacer algún apaño con un poco de cuidado lo puedes hacer. Y aquí también llevo un ferrocerio de emergencia, y por aquí tenemos, ah, mira, una navajita para el pan de Victorino, creo que. Y muy bien, finita, cerrada, corta como la madre de la parió, y para abrir el bocadillo esta navajita va de cojones. Un poco cara para lo que es, pero mira, me apetecía, para hacerlo en plan minimalista, llega al caso, está bien. Y ahora viene el plato fuerte. Bueno, esto es una funda para navaja que tenía de la marca El Charro, y aquí llevo una piedra de afilar de esta Poker, como se llama, las piedras no sé de dónde, pero hostia, afila muy bien, muy fino, muy 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 contento con estas piedras, ya ver lo que es, y afilo la hacha, afilo lo que haga falta, ¿no? Me gusta, pero también puedes meter la navaja de Miguel Nieto. Ya tienes ahí la navajica, pero es que esta navaja es un pasote de navaja porque te vale como un cuchillo. Esta navaja es como un cuchillo, puedes pelar un tronco, cortarlo, bueno, un tronco no, pero una rama, puedes hacer maravillas con esto. Miguel Nieto Ranger, una pasada que flipas. Seguro de bloqueo de pistón de este, como se llame. Acabado en tanto, la punta. Vaciado, no sé cómo se llama el vaciado este. Pero esto es una maravilla, chavales. 8 centímetros de hoja, como los Scandi. 3 milímetros de grosor. Artesanía pura, chavales. Esto es lo que tenéis que pillar. Una navajita de rústica, ¿sabes? De calidad artesana, de Albacete. Como tienen que ser las navajas aquí. Y poco más, gente.
eso es todo por hoy. Hacer o voler la navaja, ¿sabes? O sea, no la partirás así como así. Porque tiene el filo, pero como la madre que lo parió. Miguel Nieto es una pasada. Ponéis la mano en el fuego y nos quemáis. Bueno, pues ahí está lo que os puedo ofrecer de filo. Bueno, pues en este caso os tengo preparados un muestrario de hachas. Hostia, espérate, me he quedado algo por ahí. Bueno, os voy a enseñar esto para empezar y luego ya os enseño la pieza de museo. Bueno, aquí tenemos una muestra de dos tipos de hacha diferente, modelo artesano y modelo, digamos, industrial. Modelo industrial, modelo artesano. Hacha medio grande para petar troncos o para talar, y para petar troncos. Y luego las de mano. ¿Vale? Vamos a ver un poco de qué va la cosa. Y tenemos una fixcar que con el precio que vale esto, te compras esas dos. O sea que ya sabéis por dónde van un poco los tiros. Tienes un kilo, una cabeza que casi te valdría para petar troncos no muy grandes, cubrimiento antiadherente, un kilo, buen enganche, buen mango, pero como reviente el mango, estás muerto. ¿Vale? O sea que lo vamos a descartar por precio y por no poder reponerle el mango. Pero eso sí, un punto a favor es que esto, para hacer una caché en el quinto coño donde Cristo perdió el gorro o lo que sea, puede valer, porque esto no se corrompe tan fácilmente como otras cosas. Por la capa antiadherente y tal, y por el mango que no se te va a pudrir ni hostias. Ya según cómo está el tema, ¿vale? Tenemos el primo mayor, los hay más grandes, pero es que este es de mi tamaño. Tengo otro más grande que con ese ya no me para nadie para petar tocones, pero este lo tengo, pues mira, por de emergencia, ¿sabes? Con este ya puedes hacer cosas interesantes también. Kilo y medio de cabeza, más o menos las mismas líneas que el otro. Solo que incluso te diría que es un poco más plano y ensancha más exponencial. Tiene un ensanche más exponencial, si te fijas. Tiene unos bulbos. Pero esto para partir troncos en dos va espectacular. Y tiene un agarre bueno. Mango bueno. Pero ya os digo, lo que me da mal rollo de esto es que como se joda el mango, pues ya tienes unas cuñas caras de cojones, ¿sabes? Hechas en Escandinavia, donde sea, en Finlandia, ¿sabes? Luego tenemos material artesano italiano, Rinaldi. Las fundas estas no van mal, porque estos hachas, como lo haces sin funda, peligro, ¿sabes? Me da hasta miedo hacer fuerza o algo, no se me escape. Ves que te lo digo, que con esto te descuida y te rajas vivo. Esto te valdría para talar, pero para talar ya en condiciones. Un acero bastante potente, pero a la vez es fácil de afilar. He puesto una capa de aceite de linaza para protegerlo. Pues básicamente, pues esto sería
la versión papetal troncos, pero artesana. Y con esto le metes allí y cae seguro. Y el otro más pequeño vendría siendo la versión de mano, pero ahora lo veréis, porque ese hacha es diferente. Tiene un perfil como ese. Ese pequeño es como ese, pero en pequeño, de mano. Porque ese también era de mano, pero demasiado... Para ser un hacha de carpintero era demasiado, para mi gusto, demasiado grande la cabeza para lo que era el mango. Y ese mango con una cabeza un poco más pequeña, de medio kilo, va mejor. Esta cabeza es de 750 y esa también. No, esa es de 650. Solo que no es como esta. Esta forma va bien para todo. Pero estas otras cortan como ninguna. Como la madre que lo parió. Es más de carpintería que otra cosa. O patalari. Y ahora sabréis por qué. Y es porque tiene el acabado plano, completamente. Me dan un miedo estas hachas Rinaldina, ¿no? Tiene la cabeza plana y esto corta como flip, pero vamos, que ni te lo crees. El mango se lo modifiqué, con esto puedes sacar la corcha haciendo palanca. Y esto sobre todo es una hacha bushcraft, pero total, de carpintería, ligera, para estar ahí dándole caña y dejarte los troncos a tu gusto. Puedes llegar a cogerla con dos manos y esto, lo bueno que tiene es que te hace de freno. Tú le metes así y al tener esto así, no deja que... O sea, que hasta la forma del mango creo que se la he diseñado ergonómicamente para que no hayan sustos, ¿sabes? Y esto es, pues ya te digo, un tomahawk italiano. Es así. Y ya te digo, con esto, si no lo cortas es que no estudias, ¿no? O dedícate a otra cosa. Y con ese ya ni te cuento. Le tuve que hacer un palo yo, artesanal, la primera prueba que hice. Un poco vasto, pero hice con la misma hacha, corté el palo. Con la misma cabeza esa corté el palo. Vamos a dejarlo por ahí sin hacer. Esto es una chabuscra total. Para hacerte tu refugio de la hostia. ¿Sabes? Eso sí, cuidado con estas hachas porque la punta esta tiende mucho a... Y clava, ¿eh? Te puedes pegar un tajo con esta esquina que alucina. Y en esta lo que hice fue pues como me salió. Y tiene aquí una pequeña torsión que hace de freno, digamos. Y me pasa como con el otro, que no te deja, tú le metes así y la misma forma no te deja que se te vaya a escapar para abajo ni nuestro. Y vamos, cae seguro. Y tiene también un perfil un poco más fino de aquí para más tareas de mano. No sé. Es el V1. Ya lo iré probando con más. Vamos, ya. Yo creo que ya hasta que no lo parta, no le pondremos el otro que tengo. Buen mango de ciprés artesanal que he ido haciendo y yo creo que este lo acabaremos acoplando, pero primero voy a reventar este mango haciendo un refugio en la montaña. Y ya os digo, estas hachas Rinaldi me molan porque son baratas y son funcionales y sobre todo para que esa de allí, que es la joya de la corona, dure más. Un hacha de verdad, con alma, con unas líneas que flipáis.
voy a enseñar la... las mejores hachas que podéis echaros a la cara, y además no son caras, más baratas que las fixas estas de mierda y hechas en España. Esto es un hacha. Tenéis un hacha de camping o de campamentillo para hacer bushcraft, esto también os puede valer. No es tan de carpintería, pero si es para procesar leña de fuego, esto es lo mejor que podéis pillar. Un hacha Jauregui, esta es de 800 gramos, que José Ramón la recomienda mucho para el tema este de bushcraft y tal, por el peso y por el mango, que no es excesivamente largo. Son 50 centímetros de mango, 800 gramos de cabeza, y un mango hecho especial también por un artesano. Y la forma no es por nada, madera de haya, y esto mete unas hostias para 800 gramos. Esto, el propio mango le da una inercia que acojona, ¿no? Nos parece que tenga un bate de béisbol en las manos que no se va ni a mover, ¿no? Y esta cabeza, como veréis, es incluso más fina que la Rinaldi, que esta es para derramar, por eso tiene la boca recta. Luego tiene el modelo de boca curva o boca de luna, que es más para partir troncos por la mitad, son más grandes, más pesadas. O sea, para el tema de buscar ya, para hacer campamento o mochila de guerrillero miliciano, se nos escaparía la cosa. Pero bueno, iría más en plan de aquel, que suelen ser hachas más para decir, pues no, que vivo en una caseta en Canadá, pues te tienes que llevar ese hacha mínimo, y este para derramar los troncos. Con estos pequeños derramas los troncos, o te montas un refugio, y con ese empieza a petar troncos por la mitad como si no hubiera mañana. Aunque con estos también puedes, pasa que tendrán que ser troncos más comedidos. Pero vamos, que de acero al carbono, encima un tío que firma su trabajo con el sello de su, con el nombre de su pueblo, es que ese tío merece la pena, ¿sabes? Yo os lo recomiendo, antes de que Jauregui se jubile, ya sabéis lo que tenéis que pillar. Y Rinaldi, pues yo he pillado las Rinaldi, esas son para no reventar esta, ¿sabes? Y esta tenerla para más adelante, disponible, ¿sabes? Porque es que está guapísima, las formas que tiene esto es acojonante. Le tengo que dar una pulida, le eché aceite de linaza, pero le quiero dar una pulida y tal, y dejarla a brillo espejo. Es que no sé si se aprecia en la cámara, pero es que esto tiene unas formas, no, no. Por el brillo se aprecia las concavidades que tiene esto. No sé si lo apreciaréis, pero que la forma esta abre muy bien la madera, digamos que va engordando hasta aquí en medio, aquí es muy fino y aquí también, de manera que la que le metes al tronco, cuando llega aquí, tú le metes aquí y cuando llega aquí empieza a abrir, pero solo. Te puede valer de hacha de mano, aunque a mí me gusta más sentir la potencia, ¿sabes? Y luego otra cosa que yo veo muy sangrante y que la gente no toma en cuenta, que se suelen llevar una pala plegable de mierda y tal. Bueno, he visto palas más decentes y tal, para ser plegables, pero vale una pasta. Y yo creo que con esto te lo soluciona. Una buena azadita forestal, para juntar con el hacha, yo creo que son buenos amigos para un campamento. Para cavar, para hacer zanjillas, para mil cosas esto te vale. Un buen mango. Esto te puede valer igual de bien que el hacha para irte de campamento. Yo solo lo dejo ahí. Yo creo que me la llevaría, ¿sabes? El Vietcong ha de prepararse bien, porque Vietnam no se hace así como así. Luego tenemos este modelo que sería más para
Bueno, es que esta la acabo de gastar de, para rascar las patatas. Bueno, esto básicamente para mover tierra te podría hacer de pala más o menos. Para ir rápido. Lo bueno es porque no pesa más. Al ser un perfil tan así, esto en la mochila he enganchado por ahí en algún de estos colgado. Y aquella y el hacha y una sierra y eres el puto amo del bosque, primo. Porque esto le tengo que dar una limpiadita, esto es más para pa descortezar troncos y tal. O sea que lo tengo de resina de ciprés, pero hasta arriba. Tengo hasta los pegotes ahí, que esto tiene que arder como la madre que lo parió. Y huele que alucinas. Y con esto vas desbastando los troncos. No sé, tengo que preguntar a ver cómo coño se limpia esto, porque flipas cómo se me quedó de resinoso. Sustituyente de machete. Para sustituir el machete, un falsón de estos. Falsón. Y escúchalo como corta el viento. Esto yo creo que más le puedes poner el mango lo largo que quieras. Esto da más juego que un machete, yo os lo digo, para que lo tengáis en cuenta, y más barato. Pero un machete, no me digas que no está guapo. Pues, tema viejón. O lucha o muere. Yo creo que ya está. O sea, quedaos con el rollo, contar cosas artesanas a la peña de España antes de que cierre el negocio o se jubile o lo que sea, y no olvidéis este nombre: Jauregui José Ramón, un artista, chaval. Compradle algo, porque qué vais a votar, y además no vais a creer el precio. Es que tú lo que compráis no lo creéis que lo vende el hombre por ese precio, y te alucina, ¿no? Mejores herramientas, casi las, no las más baratas, pero mejor calidad-precio, insuperable. Jauregui, hacha Jauregui, y acercaréis. Y esto, te cabe en el lateral de la mochila amarilla, en la cestilla del lateral, dentro, vamos, es un calibre bastante apañado. Y aún tiene de cabeza de 600 y un poco más corta. No llamarlo, que él seguro que os dice lo que puede hacer para que se ajuste a vosotros. Pero no olvidéis, esto es lo que tenéis que pillar. Bueno, y al caso de algún cuchillo de Miguel Nieto tampoco estaría mal la cosa. Bueno, chavales, que os sea leve y nada, preparaos porque la que viene es pequeña. El día de coger el pétate y irse a tomar por culo lejos de la visibilización se aproxima velozmente, así que ojo al parche. Oye, espérate, que ya te digo yo que se me iba a olvidar al final con la tontería algo. Algo a tener en cuenta. Que llevar mucho peso para excursiones y queréis un hacha para procesar madera o hacer un refugio, también tenéis la opción Tomahawk. Tenemos modelo italiano, modelo vasco Jauregui y modelo americano Tomahawk. Vale. Y esto mola, te lo digo yo que mola. 45 centímetros de mango, que casi te vale. Esto espectacular, te lo juro. Un buen troncho de acero y bueno, un perfil más para petar troncos más que de podar, pero bueno, sí, es una mezcla. Este te podría valer para petar troncos no muy grandes, troncos como la boca, ¿sabes?
te puede valer. Pero más grande ya, más para desarmar y limpiar troncos, te puede valer. O para procesar un pequeño fuego. O una pequeña. Pero sobre todo para ahorrar espacio. Toma Hawk. Hay varios modelos, este de medio kilo. Pero hay más con martillo. Hay más guapos. Hostia, es verdad, os iba a enseñar. Os iba a enseñar otra cosa. Esto. Esto no, no me pillé el que tenía más tío porque tenía esto. Que me lo traje, me lo mandaron por error. Yo pedí el modelo pequeño de este estilo. Y me trajeron este que era así. Fíjate que no tiene nada que ver. Es más de estos cóncavos, como se diga. Es bastante más gordo que las planas, pero tiene el rollo plano, es de carpintería, como podéis comprobar. Pero era hasta aquí y tenía aquí una muesca para sacar los clavos. Bueno, pues todo esto me lo comí yo y tengo otro tomahawk, pero con martillo. Medio kilo, pero con acero Rinaldi.